Coincido con Salomón Chertorivsky y con quienes, como él, han hecho una crítica a la regente de la ciudad, Claudia Sheinbaum, quien el día de hoy solo se limitó a hacer un llamado a la ciudadanía de la urbe para enfrentar la cantidad cada vez mayor de contagios y de fallecimientos por el COVID-19. En cualquier otro escenario, habría que entender que en efecto este tipo de llamados son fundamentales porque cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos acometiendo las responsabilidades y las actividades que implica una tragedia, una pandemia como la que estamos viviendo. Usar el cubrebocas, lavarse las manos, no asistir a lugares concurridos, dentro de toda la lista que ya conocemos como parte de la protección que entre nosotros mismos tenemos que hacer. Eso que no quepa duda. Pero junto con ello debería haber, y no existe, una estrategia que endurezca las medidas de parte del gobierno para, una vez que estamos viviendo esta situación de mucho mayor gravedad que cuando en la Ciudad de México tuvimos el semáforo rojo, deberíamos confinarnos otra vez, y es lo que no ha hecho Claudia Sheinbaum junto con otra serie de medidas. Por eso, ella es una irresponsable. Perdón, andaba en la baba, estaba viendo las notas. ¿Cómo están? Excelente día. Está muy fuerte mi audio, déjenme bajarlo tantito. Me ganó, la verdad estaba viendo las notas. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo inicia su semana? ¿Cómo están? Vamos a platicar algunas de las cosas con las que cerró la semana. Pues es lunes, y este fin de semana lo único que hubo fue más contagios. Digo. Es impresionante las imágenes en el mercado Sonora. ¡Wow! Bueno, ya no puede ni caminar. A mí me encanta ir al mercado Sonora, pero no. Es excesivo. Soy su amigo Miguel Quintana. Antes voy a saludar, es correcto. Y esta es la Red de Información Digital. Bienvenidos a un video más en este inicio de semana. Suscríbase al canal si no se ha suscrito, por favor. De verdad, se lo rogamos, se lo pedimos. Miren cuántos somos, ahí vamos, bien bonitos. Y dele like si le gusta el video. Si no le gusta al final, dele dislike. No le llega la notificación, dele a la campanita. Una, 20 veces, 30 veces, 40 veces hasta que llegue la notificación. Voy a, antes que nada, es don Marco Levario Turcot, el director de la revista Etcétera, quien nos deleita con estas videocolumnas que yo afanosamente me pirateo cada que puedo. ¡Qué poca descarado! Y no, la verdad es que es un honor poner a don Marco en estos videos. Voy a darle un resumen rápido de lo que pasó para entrar al tema. Me estaba escribiendo durante el en vivo. ¡Ay, que lo de Chumel! Bueno, lo de Chumel Torres, peor esto, ¿eh? O sea, Salinas Pliego, ¿qué se cree? O sea, a mí nadie me puede decir nada, nadie me puede criticar. O sea, ya lleva la segunda fiesta valiéndole madre sin cubrebocas, subiendo sus fiestas a las redes sociales, retando a quien sea, diciéndoles al pueblo en general, a ver, yo gobierno en este país porque traigo al presidente de rodillas y si no, vean la ley en el Senado que me acaban de hacer porque mi banco compra los dólares de 9 de la mañana a 9 de la noche. Salinas Pliego, de verdad, es una basura, pero bueno. Y esta manera de intentar intimidar a Chumel Torres es de verdad. Qué bueno que Chumel ni lo peló. O sea, no, nada, aquí, tranquilo. Los chenos dicen, no, le tuvo miedo, no, wow. O sea, Chumel sube este meme. Pero, jefe, estamos en semáforo rojo. Haciendo un meme ahí de Monster Inc. Y Ricardo Salinas de inmediato, que además ni lo arrobaron, me pone, mi querido Chumel Torres, buenas tardes. Dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Con trabajo? Ahorita no. De verdad, qué miserable.
Veo que se le pasó a robarme, como diciendo, aquí lo estoy vigilando, aquí yo estoy pendiente. Y Chumel le pone, no, nada, todo cool. O sea, la respuesta de Chumel es, relájate, pinche viejo mamón. O sea, estamos echando desmadre, son memes. Ahora resulta, se ofende el señor Salinas Pliego. Ya se te olvidó que tienes, que pasaste de mueblero al magnate mexicano gracias a los impuestos, gracias a que te dieron, te remataron, te casi te regalaron Imevisión para que formaras TV Azteca. No, de verdad que en este país, ay, ay, ay. Pero bueno, eso sucedió con Chumel, de que me han preguntado algunos en la red. Luego, ¿qué otra cosa pasó el fin de semana? Ay, lo de, ¿cómo dieron lata con este video también? Yo sinceramente tengo algunas apreciaciones al respecto. Déjenme acomodarlo para poderlo comentar. Miren, este videito comenzó a circular y ya saben, se pusieron locos. A veces no tengo broncas con la música. A ver. Ahí está el video. Ah, bueno, lo estoy poniendo sin música. Bueno, me lo voy a dejar sin música. No vaya a ser que tenga broncas con la música. Es Alfaro. Les voy a abrir tantito el audio. Bueno, qué buena orquesta. Dicen en un burdel. O sea, con todo respeto, creo que no han ido a un burdel los que escriben, ¿verdad? Ya quisiera uno tener en un burdel esa orquesta, ¿no? Se parece la maldita vecindad. ¡Qué buena orquesta! O sea, la verdad, con todo respeto, son unos pinches envidiosos. Y no estoy defendiendo al gobernador Alfaro. O sea, Alfaro también ya ni la chinga, o sea. Apenas estuvo en la entrevista con Loret y dijo, no, yo creo que fue un error lo del Super Bowl y la chica, ay, va el pendejo a meterse un antro que no tiene nada de malo. El problema es que se vaya a sentar sin cubrebocas en un lugar que está completamente cerrado. Ay, 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 no hagan eso, tiene derecho, son seres humanos, o sea, lo agarraron robando. Lo agarraron llevándose un chico de billetes, ahí va corriendo al faro, ¿verdad? O sea, acaban de agarrar a la prima del presidente saqueando Pemex. Ah, hace unos meses vimos al hermano del presidente recibiendo bolsas de dinero y lo exoneraron. Este pinche güey del gobernador de Alfaro, nada más porque es ahorita el que trae la bandera ahí de protesta contra Obrador y defendiendo los intereses de los gobernadores, bueno, de los gobernados en cada estado donde está esta alianza federalista. Digo, Alfaro ha sido de los que sobresalen, con cabeza de vaca, con el gobernador de Chihuahua, que son de los que más hacen declaraciones fuertes contra López Obrador. O sea, se está chingando unos tragos. O sea, mal por Alfaro, sí. ¿Qué madres hace exponiéndose si sabe cómo lo traen? ¿Qué madres? ¿Tiene derecho? Sí, no está robando. Nada más que el problema es que tampoco es un buen mensaje en estos momentos en que le están pidiendo a todo el mundo que no salga de su casa. Terrible. Terrible. Terrible por el momento. Terrible porque está buscando la candidatura, aunque él lo niegue, aunque le diga a Loret que quiere ser director de un equipo de fútbol. O sea, terrible, terrible. No se hace eso. Pero muy buena orquesta, muy buen gusto para la música. El lugar no está mal. Ya quisiera yo que los burdeles de mi estado estén así de bonitos. Está chingón el lugar. A mí se me antojó. Ya tengo tanto de no ir a la fiesta. Es que es el problema, pinche Alvaro. Nos da envidia. La neta es envidia. No sean cabrones. O sea, che, gobernador Ojaldra. No hagas eso. Es como contar billetes estando pobre. No, no hagas eso. Chingón su trago el gobernador. Oh, su madre, hasta se antoja. Bueno, esto también fue lo que ocurrió el fin de semana.
Y buena la orquesta. Yo vuelvo a insistir, tocan bien. ¡Madrazo! Pero al presidente, al gobernador. Bueno, ahí estuvo el escandalito de Alfaro, es de las cosas bien semanas. Luego una babosa ahí que se peleó con Chumel. Esa ni la voy a poner. Esa vieja es controvertida todo el maldito tiempo. Todo el tiempo. O sea, el otro día hasta de un programa de Televisa la censuraron. Bueno, no, no, no. Esa no tiene derecho a estar hoy en el troll. Así estuvo la tendencia. De hecho, hubo tendencia con lo de Chumel, con lo de Alfaro. Y bueno. Y me han escrito, ¿no? ¿Vas a hacer video de...? No, no va a hacer video. Los voy a mencionar en el video, pero no es... Vamos a cosas más serias, cosas que me preocupan, como la administración de López Obrador y el cómo están administrando a nuestro país. Estoy acomodando la imagen, permítanme tantito. Por estar poniendo videos, desacomodo mi pantalla de videos. Bueno, hasta el 2029 se acabarán de pagar los 40 mil millones de pesos para el Tren Maya. Esto sí es un... A ver, con todo respeto, mis queridísimos pro AMLO, no mamen, o sea, echarte un traguito en un bar. O sea, vean a su presidente, no sean cabrones, no están deudando. ¿Qué no dice su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez de Müller? Ah, no, no es Gutiérrez Müller de López Obrador, que dice que es el único presidente que jamás va a dejar endeudado al país. No, no, bueno, esa señora no entiende ni el castellano, pobrecita. No, sí está lleno de deudas este gobierno, y una de tantas, pues es el Tren Maya. 40 mil millones de pesos que condenan a los mexicanos a pagar hasta el 2029. Ahí está con su hermoso. ¿Y para qué? Para que lleven a los turistas a los hoteles y los desarrollos que van a implementar, porque están comprando selva a precio barato y la están construyendo y edificando con lo que se roban en Pemex y en no todos lados. Y lo ponen en nombre de la prima. Ay, ay, ay. López Obrador sí que supo modificar el dicho, ¿no? A la prima se le arrima. Más bien aquí. Ya no digo nada. Mejor leo la nota, ya iba a decir un albur. Fonatur convocó el 24 de noviembre a la licitación para la compra de trenes y construcción del sistema ferroviario, talleres, cocheras del Tren Maya. Contrato que rebasará los 40 mil millones de pesos y se estará pagando hasta el 2029, 5 años después del actual sexenio. O sea, se quieren quedar otro sexenio por si las dudas, ¿no? Y a propósito de que inclusive hay suspensión de la construcción, suspensión definitiva en el segundo tramo. Aún así lo vamos a deber, lo expliqué aquella vez. Las empresas, o sea, aún parando, les tienen que pagar. Si no, están obligados a darles el 30% del valor de la obra. Ya contrataron, ya se chingaron. Bueno, más bien nos chingamos nosotros como mexicanos. Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas el 26 de abril del 2021 y el contrato será firmado el 9 de junio con vigencia de 95 meses a partir de esa fecha, salvo retrasos que son comunes en las licitaciones de esta magnitud. Ah, bueno, es que está hablando de lo nuevo. De lo nuevo, de la nueva convocatoria, y están convocando, pues si usted tiene interés, o sea, en una de esas tiene usted una prima bien poderosa y bien millonaria, usted puede meterla a la licitación. Lo único que tiene que hacer es comprar los trenes, construir ahí los sistemas, el control, las casetas de controles, los talleres, las cocheras. Pues, si usted anda buscando empleo y quiere invertir su dinerito, ahí está el Tren Maya. El concurso contempla la compra de 43 trenes duales de diésel a diésel y electricidad. Estos trenes son caros, déjeme decirle. Listos para su uso, el diseño de fabricación, instalación y puesta en marcha de los sistemas ferroviarios para el tren de 1.550 metros y el diseño, construcción y equipamiento de talleres, cocheras y puestos de control.
Además, la empresa o consorcio ganador deberá proveer servicios de postventa parciales conforme se vayan entregando los bienes y un servicio integral durante 5 años adicionales. Santo Cristo. Se cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda para comprometer el recurso en 2021. Háganme el cabrón favor. Y se dará prioridad al pago de las obligaciones del objeto presente contratado para los ejercicios 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029. Establece el modelo del contrato del Tren Maya. ¿Qué tal cuando llegó López Obrador al gobierno y criticó que le habían dejado la deuda del aeropuerto de Texcoco? Sí. Imagínense, nos comprometieron por 10 años, vamos a tener que pagarle a no sé quién, porque dejaron así los contratos, o sea, todo lo que estuvo vociferando sobre el hecho de que le dejaron amarrado el contrato del aeropuerto a, creo, de 10 años, 20 años, y bueno, había tiempos, pues. Él también va a dejar endeudado, o sea, quien llegue, aún sea uno de sus lacayos, que espero y de verdad no nos hagan ese castigo a este país, aún así ganando ellos, eso es endeudar al siguiente presidente o presidenta. Está otra vez de lengua, me como un plato. El 7 de diciembre, en la Junta de Aclaraciones, 10 empresas formularon 1,967 preguntas a Fonatur, entre ellas Alstom, Bombardier, CAF, China Railway, Sims y otra empresa. El primer tren apto para servicio comercial tendrá que ser entregado 25 meses después de la firma del contrato, es decir, para julio del 2023. Bueno, es que le urge para las elecciones presumir que ya tiene trenes operando, ¿no? Mientras que la fecha límite para entregar el tren 43 es el 2025. Los sistemas ferroviarios tendrán que estar instalados y funcionando en 35 meses o en mayo del 2024, cuando son las elecciones presidenciales. Para los sistemas de telecomunicaciones, señalización y energía, se prevén 28 meses hasta octubre del 2023. Los talleres de mantenimiento y cocheras estarán en las estaciones de Mérida y Escárcega, mientras que en las estaciones de Campeche y Cancún solo están previstas cocheras. El plazo será de 25 meses. Funatur se compromete a pagar un anticipo equivalente al 20% del monto total del contrato, que será liquidado mediante el pago de contraprestaciones calendarizadas para el periodo del 2021 al 2029, conforme la contratación vaya cumpliendo hitos, es decir, entregando bienes y obras terminados. Para los 43 trenes, la empresa tendrá que diseñar el proyecto ejecutivo, que incluye los detalles de los modelos, las cabinas, los coches, capacidades de pasajeros, carga máxima, motores, características de tracción y frenado, sistemas de comunicación, entre otros. A estas alturas ya están adjudicados contratos para construir plataforma y vías férreas de los tramos 1 al 4 de Palenque a Cancún por más de 70 mil millones de pesos y están en curso 2 licitaciones para el tramo 5 Cancún a Tulum. También está en proceso la compra de 180 mil toneladas de rieles para los tramos 1 a 5, pero están pendientes concursos de obra para las estaciones y lo referente a los tramos 6 y 7 Tulum a Escárcega. Agregamos a esto la suspensión definitiva del tramo 2. No, bueno. Quien me diga lo contrario de que esta obra es electorera, en serio que me lo sostenga. Sin albur. En serio. Qué idiota soy. Pero, perdón. Lo tenía que decir. Va dedicado a los ProAMLO. Ese fue dedicado a los ProAMLO. Porque, digo, con ellos me tienen que sostener el debate. Pues. Qué estúpido soy. No, pero ya en serio, sí está muy cabrón. Sí está muy cabrón que esté poniéndose de este nivel el endeudamiento del país. Pues ahí está. Vamos a estar endeudados hasta el 2029. Tienen planes de echar a andar este tren. Muchos han dicho, no lo va a terminar, ni lo va a hacer. Yo creo que sí lo va a hacer.
mal hecho, como quieran ustedes, pero lo van a hacer. Y lo van a hacer por una simple razón, porque necesitan obras de este nivel para poder convencer a sus hordas, a sus seguidores religiosos, de que sí está trabajando y que está cumpliendo sus grandes proyectos. A lo mejor un ciudadano que de verdad está viviendo unas condiciones tan precarias, pues sigue teniendo la esperanza en Obrador. Y a lo más que aspira es a subirse a una combi, de verdad, o sea, su nivel de vida y sus condiciones pues apenas se le da para poder salir a partirse el lomo en tres trabajos en vivo y en COVID. ¿Cuándo demonios va a ir a la Riviera Maya a gastar? ¿Cuándo? O sea, con todo el respeto, y lo que voy a decir es delicado porque me van a estar diciendo que soy un mamón, pero yo he hecho cuentas y sale más barato ir a Orlando, a Disneylandia de Orlando, que ir a Cancún. Y me encanta ir a la Riviera, me encanta, pero de verdad me sale más caro ir a la Riviera que largarme un viaje a Orlando, ¿eh? O sea, y se los digo de corazón, no quiero verme tan fresa que ya me vi, pero cuando ya comparas que te sale más barato ir a Estados Unidos que viajar en tu propio país, ya es nivel que está cabrón, o sea, pues hay demasiado que ver y demasiado que hacer y demasiado alto el costo y todo se cotiza en dólares. O sea, sí es cierto, también podremos ir a la playa pública y meternos un Oxxo y comprar unas latas de atún, porque lo he visto. O sea, la verdad es que va mucho turismo también a hacer ese tipo de turismo, pero con todo respeto, pues si ves eso y volteas y ves los atractivos que hay en la Riviera, pues quieres gastar eso. Y si no lo tienes, y todo este pueblo tan lastimado y sin un centavo en la bolsa, viviendo al día, ¿creen que van a disfrutar del Tren Maya? Lo peor de todo es que lo van a sentir como que sí. Eso busca Obrador. Por eso le interesa mucho que las obras estén por lo menos funcionando, aunque sea un tramo, aunque muestren una máquina llegando a un solo tramito, pero lo van a hacer. No sé si el tren completo, pero de que van a montar una máquina encima de un riel, acuérdense de mí en el 2024. La van a montar y van a hacer como que no, hombre, ya tenemos 200 trenes de esos. A lo mejor va a ser una y va a ser un pinche tramo de 100 metros. Es capaz. Cuídense mucho. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Nos vemos en un siguiente video. Y las cosas están fuertes. De verdad, no se confíen. Vamos a uno de los periodos más difíciles de la pandemia y todavía veo que no quieren entender muchos amigos. Gracias. Yo lo veo en el siguiente video. Dele like si le gustó. Si no le gustó, pues dele dislike. Suscríbase al canal y, como siempre, usted tiene la última palabra. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Nos vemos en un siguiente video.